Good evening, everyone. Good evening. Good evening, good evening. Welcome to the class. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening. Good night. Good evening. I'm fine. Thank you, teacher. And you? I'm doing good. ¿Por qué me están diciendo good night? ¿Ya se van? No, it's good evening, recuerden. Good night is bye-bye. Good evening is hi. Yes? Okay, perfect. So welcome to this class and welcome to this week. That is your last week of classes in the module number 3. Then you're gonna go to the module number 4. I don't know if I am gonna be your teacher in module number 4. Maybe yes, maybe not. I don't know. Cause miren, eso se los voy a decir porque ya me ha pasado con otros grupos y no quiero que me vaya a pasar lo mismo. Uno se encariña del teacher y el teacher se encariña del estudiante, ¿verdad? Esto es normal, es lo más normal del mundo, la proximidad, incluso aunque no estamos cerca, ¿verdad? Pero el siguiente módulo, sea yo o sea otro teacher, estoy seguro que van a entregar el 100% y la calidad que usted se merece, ¿verdad? Entonces, sea yo o sea alguien más, usted tiene que saber por qué está aquí, ¿right? Tiene que recordar por qué se inscribió, porque me ha pasado que estudiantes de verdad se han enojado y han dicho, pues no es la teacher, ya no sigo. Y no siguen, se enojan. Pero yo es como, de verdad se aprecia el detalle, pero no deje, no interrumpa su proceso de aprendizaje solo porque no soy yo, ¿verdad? Siempre van a haber personas de calidad y siempre se les va a entregar un servicio de calidad. Yo encantadísima de que sean de nuevo ustedes, pero vamos a ver, ¿verdad?
Además, no sé cuántas personas se van a inscribir. Yo creo que ya les empezaron a mandar el papeleo, right? ¿Sí? Porque creo que tenemos que enviarlo antes. Yo soy fiel, dicen por ahí. Yo también, pero ni modo, nos obligan. Ok, hay que mandarlo antes, creo, del jueves. I think jueves es último día o viernes. I don't know. Confírmenme ustedes. El 20. El 20, decía. 20. O sea, jueves, Thursday. Yes, it's Thursday. So, intentemos enviar ese papeleo más, lo más pronto posible, ¿ok? Para que no vaya a haber ningún problema. No sé quiénes no van a seguir. Si alguien no va a seguir, por favor, me gustaría que enviara un mensaje y me diga, teacher, yo no voy a seguir por esto y este motivo, ¿verdad? Para así tener más o menos un censo de cuántas personas se van a estar inscribiendo. Porque ahorita en asistencia me aparecen 24 participantes. Y el mínimo que se pide para que un grupo se abra son 20, 20 participants. Si hay menos de 20, no se puede ejecutar el proyecto. Entonces, si tenemos 24, significa que todavía avanzamos, ¿verdad? De estos 24, yo creo que nadie se ha salido así como para que digamos que lleve una asistencia muy mala. Aunque veo que la semana pasada varias personas estuvieron faltando. Esa semana fueron un par de personitas y eso nos afecta, ¿verdad? Pero, ajá, ¿verdad? Si usted no va a continuar, ahí me dice, teacher, yo no voy a continuar. Si va a continuar, también mándeme un mensaje que diga, teacher, yo sí voy a continuar. Miss, ¿verdad? No, teacher. Miss, yo sí voy a continuar. Y así, ¿verdad? Tengo más o menos un censo. Ok. So, para mientras, thank you very much a las personas que ya empezaron a mandar la fecha. Thank you very much. Appreciate it. Se aprecia. Y ahí también me comentan, ¿verdad? Si van a seguir o no van a seguir, en lo que yo les paso el attendance. Yo paso asistencia. Y si me dicen si van a continuar o no. ¿Ok? No se sienta mal si así como, no, no voy a continuar y no le voy a decir porque me da pena. A veces hay otros compromisos. Pero ya, vamos a ir viendo ahorita. ¿Ok? Ana Marisol Zamora Castillo. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Okay. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Edgar. Present, Miss. Okay. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Ahí vi su mensaje. Okay. Elisa Arely López Campos. Griselda Lisset Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present, teacher. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Qué bueno volver a verla. Extrañamos esa camarita encendida. Thank you, teacher. Yes. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Present, miss. Carla Melissa Colocho Santos. Present. Qué sonriente la veo. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present, teacher. Le dejé un mensaje. Ahora lo veo. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, Miss. Yo sí sigo. Ok, excelente. Me hice una despedida, pero bueno. No, no, no. Ahí va bien. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Michelle. Ah. ¿Y el audio no le está funcionando mucho? ¿No? Sí, así veo. Ok. Bueno, verifiquemos si se puede solucionar. Si no, bueno. Raúl José Reyes. Present. Rudy Armando Mendoza Rodríguez.
Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa, dígame, Stephanie. Tengo la cámara apagada porque honestamente no veo ni una cámara encendida y si enciendo mi cámara, el audio se ve bastante interferencia. Ok, está bien, comprendo, debe ser la señal. Ok, thank you. Gracias por dejármelo saber. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present. Excelente. Entonces vi que se conectó ahí Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. And I think Elisa Arely López Campos. Present, miss. Okay. ¿Alguien más que se conectó que no vi? ¿Y no pasa asistencia? ¿No? ¿Nobody? It's not Janet, not here. Jennifer Guadalupe. Rudy Armando. Okay, are the ones that I'm missing today. Okay, excellent. So let's see here the chat. What do I have? Dice no tengo buena señal. Okay, excellent. Sí voy a continuar, sí voy a continuar. Yo sí continuaré. Yo me cambio de horario. Me mandan. Oh, ok, comprendo. Sí, bueno, ahí el horario que les más les convenga, ¿verdad? Ok. Yo sí seguiré, yo continuaré, yo sí seguiré. Yo sí voy a continuar. Mindarme. ¿Qué es eso que me mandaron por ahí? Me mandaron un mensaje que dice Mindarme. I don't know. Mindarme. I don't know. Yo, teacher, pues querer quería poner la fecha. Ah, ok. Ya, eso es raro. Ok, yo sí continuaré, yo sí voy a continuar. Ok, excelente. Qué bueno, qué bueno. Pero cambiaré de horario, ok. Yo seguiré, cambio de horario por dos. Ok. Bueno, ahí sí definitivamente. Si cambian horario, sí se sabe que no voy a ser yo la teacher, right? Porque de 8 a 9 yo estoy con, de 8 a 10 y media. Soy con otros grupos, así que no. Jennifer, dígame. En serio, teacher, ¿no sería usted mi maestra? No, si cambia de horario. De 8 a 9. Sí, si cambia de horario, no, porque yo voy de 8 a 10 con grupos de PENIT. Esos son los grupos de cotizantes del seguro. Ajá. Entonces, de, no, a pues esa hora. Quizás lo voy a. Voy a poner de 7 a 8. Pero está, bueno, o sea. La de en línea nomás. Ajá. No. Inglés en línea. Ajá, bueno. Entonces, sí. A ver puedo qué cambiarla les dice. Todavía. ¿Sí? Pregunte, ¿verdad? Y en el mismo horario sí será nuestra maestra, me dicen aquí. Yo creería que sí, porque yo les sigo diciendo que sí, yo tengo disponible ese horario, pero como les digo, a veces rotan, porque acostumbrarse a un docente a veces como que no es lo más adecuado. Por el acento, las técnicas de enseñanza, hay muchas cosas que influyen. Entonces, no voy a ser yo por siempre, eso tenganlo seguro. En algún momento voy a tener que decir bye bye. Pero usualmente, si estamos en el horario de 7 to 8, sí soy yo. Ya de 8 a 10 sí me mandan a PENIT porque me necesitan ahí. No porque yo siguiera de una hora, pero sí me necesitan ahí y hay mucha demanda. Ok, bueno, ya hablamos un ratito. We talk a little bit. Now we have homework. And now I told you we have to practice the pronunciation of a reading to read it on Monday. And I send you, remember that I sent you the audio? Sí, les envié el audio. Me van a decir, no, teacher, no, no, ¿qué está hablando? ¿Qué está hablando? Right? I sent you the audio. So, las personas que nos está funcionando mucho el audio, intentemos verificar ahí cómo podemos hacer. Deme un segundo, voy a conectar la carga porque esta computadora me da mucho problemita. Ya no quiere funcionar la batería. Ya ha trabajado mucho dando clases en línea. Mejor ella se cansó y no yo. Ok, ya. Uf. La batería ya no quiere tanta clase. Ok, now, we're going to do the reading
So we're going to try to do the reading. Vamos a intentar hacer la lectura. I'm going to send you to the breakout rooms. Voy a enviarles a los breakout rooms para que cada quien tenga una oportunidad to do the reading, porque acá no es imposible. We are a lot of people. So it's muy difícil. It's very complicated to do it. But vamos a ir a los breakout rooms. We're going to go there. And then we're going to take turns to read. Then when we come back here, cuando volvamos acá, voy a seleccionar algunas personitas que no vea participating in the breakout rooms, a los que no vea participando, a esos, exactamente a esos, right? Y si todos están participando, ni modo, al azar. To do the reading, para hacer la lectura de the verbs in the past, una lectura en el pasado que les envié. Jennifer Guadalupe, ahorita le ayudo con ese dato. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar, right? Excellent. I think it's it. Yeah. Ya le puse su asistencia ahí. Okay. So we're going to go. ¿Se acuerdan de la lectura? Do you remember the reading? ¿Sí lo tienen o no? Se los comparto. I don't know. What do you want? Yo sí la tengo, teacher. Okay. Si no lo tienen, se lo voy a mandar. De hecho, hay una actividad que hacer que les voy a mandar a que hagan esa actividad now, para que ya de una vez quede. Give me a second. Just give me one little second. This is the activity. So we have to answer some questions. Las respondimos en la clase anterior. I don't think we did. ¿Verdad que no? No, we didn't. So we're going to answer the questions right now. So what do you have to do? You have to do the reading. Right? We have the reading here. Ya lo han leído, so ya tienen más o menos la idea. And then we're going to answer these questions that are here. I told you last class, where did Ellen go last summer? She. ¿Y cuál es el verbo go in the past? Went. She went to. Where did she go? She went to. Paris. Paris, yes, la muy buena pronunciación. Paris, she went to Paris. How did she go? She, decíamos de nuevo, go, went by. ¿Cómo llegó ella? By car. Y así vamos a ir respondiendo. This is the way that we're going to be answering these questions. So we're going to do the questions. Vamos a practicar un poquito el reading. Luego volvemos acá. And I'm going to choose participants to do the reading. Okay. Quienes tienen problemas con internet, antes de ir a las salas, apaguen sus cámaras para que les deje entrar a las salas sin problema, porque si no los está sacando y es mejor ingresar así de una vez, ¿ok? So, ¿ya entendieron la actividad? Answer the questions, practice the reading, and then we come here to do the reading, ¿ok? Got it? Yes? Okay. Yes. Perfect. Let's go. Teacher, no le di agregar y no sé cómo. Ah, ok. No me... Déjeme ayudarla. ¿Sí le apareció, Luisa?
Leslie, ¿no le llegó la invitación? Leslie, ah, bueno, me mandó un mensaje, creo, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Carla, ¿o lo dejo unirse a la sala? Es que siempre me saca cuando me quiero meter a las salas. Vaya, vamos a intentar solo una vez más, si no aquí vamos a practicar la lectura, ¿ok? Ahí está. Bye.
costume. We made the city tour. I love it because Paris is a very beautiful city. On the fifth day, we went to Disney. That was fantastic. We all enjoyed ourselves a lot. We stayed in Euro Disney 4 days. They were the most exciting days I had all my life. We were all very tired because we had to walk a lot to watch everything and enjoy all the amusement. My sister is only 4 years old and she loves it. I met all the Disney characters and they were very funny. We stayed at a hotel inside Euro Disney. Ahora vamos a responder. Ya participamos todos. Tenemos que responderle. Aquí viene ahorita, teacher. Yeah. Ya hicimos la ronda de la práctica. ¿Vamos a responder las preguntas en este turno o después? No. ¿No qué? Now. Now es ahora. Ah, ¿ahora? Sí, ah, pues, eso dije. Ah, yo. Perdón, ya ver si me falta práctica. No, es now. Ok. Ah, pues vamos, porque ya le hicimos las 4, sí. Bueno, Edgar está de camino, así que no puede pasar. Se les acaba de integrar Rudy ahí. Ah, bueno, Rudy, ¿dónde anda? Ah, ok, perfecto. Buenos días. Arriba dice, donde dice, we stayed in Euro Disney 4 days. Sí, cabal. 4 días. Sí, ya. A la nueve le puse, they have to walk a lot. No sé si la extiendo más. Solo déjenme hacerles una aclaración en cuanto a la última pregunta que han respondido. Por ejemplo, dice, were they tired? La pregunta, ¿qué dice literalmente? A ver si me ayudan, ¿qué dice, were they tired? Hola, ¿me escuchan? Sí, ellos están cansados, le dijo la compañera. Ah, perdóneme, es que mi internet creo que está fallando un poquito. Were they tired? Dice, si ellos están cansados, ¿verdad? Entonces la pregunta es cerrada, si estaban cansados. Entonces, ¿cómo? O sea, que se tiene que responder de sí y no. Correcto. Entonces, ¿cómo lo responderían? Yes, they tired. They were. Yes, they were, porque me está preguntando con el verbo to be. Oh, that's right. La siguiente igual cerrada porque pregunta por 3 días y no fue por 3 días. Ajá, igual que la number 5. Fíjense en la number 5, la number 7, la number 9 y la number 10. Yeah, they are closed questions. You stayed at a hotel inside Euro Disney. Siga. Sí. Bueno, ya. Okay, ahí empezamos a resolver a responder las preguntas, perdón. Comencemos.
Where did Helen go last summer? Las preguntas 5, 7, 9 y 10 son preguntas cerradas. Tienen que contestar yes or no. Yes, I did. Yes, they did. Or no, they didn't. Si son con el verbo to be, yes, they were. No, they weren't. 5, 7, 9 y 10. 5, 7, 9 and 10 son preguntas cerradas. Por cierto, no estoy en las salas, estoy transmitiendo el mensaje. 5, 7, 9, and 10. Claudia. Sí, teacher, se fue la señal y no sé, yo no sé si nos estaba llamando o no, pero como que se me salió de la sala, estaba en la sala 4. Ok, I'm gonna send you, vamos a ver, ojalá no nos saque de la sala 4. Ok. There you go.
Claudia. ¿No nos dejó Claudia? No, teacher, no nos dejó. Y eso que está ahí con la cámara apagada. Vaya, apague el micrófono. Vamos a hacer un último intento. Ok. Nada, ¿verdad, Claudia? No, teacher, no sé. Yo creo que hay, bueno, aquí creo que está fallando un poco la señal. Vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar aquí a los classmates
y ya van a regresar en un minutito para que no les siga perdiendo sus minutos de clase, ¿ok? Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Entro, Miss. Carla, ¿le dio problemas para conectarse o se va conectando? Hola. Hola. Tengo problemas. Ya no le escuché. ¿Cómo les puedo ayudar? How can I help you? Teacher, no sabemos a quién conoció o con quién. How did Ellen meet in Euro Disney? Who did Ellen meet in Euro Disney? Volvamos a la lectura arriba. Yeah, my sister. I met all the Disney characters. Sería completa o hasta ahí. She met all the Disney characters. Oh, thank you, teacher. Y tuvimos bastante dificultad para resolverlas casi todas. Okay, pero hasta el momento veo que están. Where did they go on the fifth day? Esa sí me parece, on the fifth day. ¿Cuál? Vuelva arriba en la lectura. Can we go up to the reading? On the fifth day, we went to Euro Disney. Oh, yes. Está bien. Es okay. Yeah. Okay. ¡Yoko! ¿Por qué acá está con doble E y acá está con una? Porque el met es en pasado y el meet es en presente. Y recordemos que en preguntas, como lleva el auxiliar TIR, se escribe en presente. Oh. Pero en respuesta, sí. Como va en pasado. Entonces sería con doble. No, porque es no lleva auxiliar. Exacto. Thank you. Hola, Miss. A mí por acá se me va la señal bastante. Sí, así estoy viendo. Hacía bailes ahorita. Ok, ya en un momento vuelven los classmates. Vamos a esperar un minutito más and they come back. Ok, Miss. Ok, Miss.
¿Qué tal? ¿Nos dio dificultad responder? It was difficult. Was it? Yes. Yes, teacher. Okay. Now we're gonna try and see. Creo que necesitamos más que leerlo. Creo que I think we need to do a review, un review del pasado. O sea, no quiero dejarlos ir sin hacer un review del pasado porque sí ve que la que se estaba, it was a little bit complicated for you. So we're gonna go and we're gonna do a little of review of the simple past. Now, en el pasado existen dos tipos de pasados. Bueno, tres, si quieren llamarle el de los verbos regulares, el de los verbos irregulares, pero estos tienen auxiliar de did y didn't, right? Y también tenemos otro que es el pasado del verbo to be, que ese es el que deberíamos estar viendo ahora. Pero dice así, miren. Tenemos subject. Bueno, más que todo en las preguntas, entonces voy a reforzar las preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Tenemos las preguntas de did plus subject plus verb plus complement. Then here. Y tenemos, we also have the questions that are open questions. Ya hemos hablado de ellas un poco también. The open questions. Nada más que las open questions, así como las vimos en el presente ya, antes llevan algo. Si alguien recuerda qué es eso que llevan al inicio. WH question. WH question words. Correct. So, this is a closed question. This is a closed question. This is an open question. Vamos a dividirlas acá porque quiero enseñarle incluso respuestas. Here, with a closed question, I have like, did you go to Disney? Did you go to Disney? Okay. So, esta respuesta es, dice, fuiste a Disney. That's what it says. Así, corto, tal cual. So, I either have to answer yes or no. Yes, I did. Or negative, no, I didn't, right? This is the way that we're going to answer these questions. So we have affirmative and we have negative. Porque es una pregunta cerrada. Solo puedo decir sí o puedo decir no. That's it. Now, I have open questions. Let's go. Con la misma que tenemos acá de example, vamos a hacerla una open question. So with the open question, I'm going to do exactly the same thing, but at the beginning, I'm going to add an open, a WH word that can be when. When did you go to Disney? ¿Cuándo utilizamos when? ¿Para preguntar qué? ¿Cuándo? Exactly. So when. En este caso me está preguntando ya algo específico. ¿Cuándo? Un tiempo. Okay. So la respuesta va a ser una respuesta completa. I'm going to go like with an open question, open answer. So when did you go to Disney? They need to know the time. So voy a hacerlo como una estructura de una oración afirmativa. Ahora, el verbo, miren con el verbo que me están preguntando, ¿cuál es? Go. ¿Y por qué el verbo está en presente? Si alguien me dice por qué este verbo aparece en presente acá. Por el auxiliar. El auxiliar, correcto. Pero en la respuesta yo ya no voy a tener el auxiliar, ¿verdad? Entonces necesito responder con el verbo en pasado. Entonces la respuesta sería I, pasado when, de wo, when. I went to Disney. Y aquí voy a decir el tiempo, que es lo que me están preguntando. I went to Disney in June, let's say, que fueron en junio. I went to Disney in June, like that, ¿verdad? Entonces, esto fue un poquito la complicación que yo noté. Que estábamos como las preguntas cerradas en the open questions. Closed questions, open questions. So, las open questions, yo tengo que poner atención. Voy a hacer una oración afirmativa. O negativa, si es el caso. El verbo, si la oración es afirmativa, lo voy a colocar en pasado, porque ya no hay un auxiliar que me esté indicando el pasado, ¿ok? Eso es lo importante. Y aquí voy a responder, yes, I did, no, I didn't. Ahora, la otra que les quiero comentar es el siguiente tipo de pasado que tenemos. El pasado del was y el were. Ese es el pasado del verbo to be, ¿ok?
Ahora, el was y el were no necesitan auxiliares como did, didn't y nada de eso. El was y el were, como el verbo to be, lo hace por sí solito. Entonces, si yo quiero decir algo que era o estaba, voy a decirlo con el was and were. No voy a utilizar los otros verbos, no voy a utilizar los auxiliares. For example, yo quiero decir, yo estaba, no, tú estabas feliz, vamos a decir. ¿Cómo se dice tú? You. Ahora, el was y el were son pasados para verbo to be, pero les voy a explicar cuáles pasados específicamente. Was es el pasado para am, en, is. Y where es el pasado para are. ¿Ok? Now, ustedes saben you con cuál se escribe. You. Where. Are in present y where in past, ¿verdad? You were. Y feliz se dice happy, you right? Were. You were happy. Entonces, así sencillo, vamos a tomar la regla. Y va a decir que el pasado, cuando es con was y were, va a llevar subject, was or were, según corresponda, plus a complement. Así de sencillo, just as easy as this. Now, todavía para hacerlo más sencillo, cuando vamos a hablar del negative, va la misma estructura, pero acá no necesitamos auxiliar, you guys, como en este caso que tenemos didn't y así ya lo saben. Vamos a poner wasn't, porque el verbo to be niega por sí solito. Así como se recuerdan de isn't, aren't, ¿se acuerdan que así era? Isn't, aren't, y así. So, weren't, para negar. Para decir yo no era o tú no eras feliz, simplemente vamos a decir you weren't happy. Like that. You weren't happy. Like this. Now, to make it questions, para hacerlo en preguntas, vamos a utilizar diferente la estructura. Ustedes saben que con el verbo to be, ¿qué pasa cuando hacemos preguntas con el verbo to be? ¿Qué pasa? No, allá anda buscando. La respuesta. No, las preguntas en el verbo to be. ¿Qué pasa cuando hacemos preguntas en el verbo to be? ¿En qué posición? El lugar. Ajá. El lugar sería el lugar de, exactly. Pasamos acá, ¿verdad? Quasi verba al inicio. Then we have subject. Then we have complement. And then we have a question mark. So el example básicamente nos quedaría. Were primero el verbo. Exactly, just like that. Were you happy? Were you happy? Right? Now, voy a tener dos formas de contestar esta pregunta. Yes, y como me están preguntando a mí, ¿verdad? They are asking me. Voy a responder con I. Yes, I. ¿Y cuál es el verbo to be para I? Was. Exacto, en el pasado es was. Yes, I was. Y el negativo diríamos no, I wasn't. Sí. Like that. No, I wasn't. Entonces, ahora, mañana vamos a ver un poquito sobre las open questions con el verbo to be, with the open questions, como estas open questions que ya sabemos en el pasado simple de los verbos regulares e irregulares, ¿ok? So we had this, muy pendientes a esto. Did, las preguntas que abren con did en el simple past, vamos a responderlas con yes o no. If they have a WH word, si tienen una pregunta WH, vamos a responderlas con una razón, una respuesta concreta, donde el verbo va a ir en pasado si es en afirmativo. Luego tenemos el pasado del was el were. Was es el pasado para am and is. And where is the past for are. Ok. Now, tenemos tres tipos de estructuras que vamos a manejar inicialmente, que son las affirmatives. Subject, was, where, complement. Aquí no vamos a hablar de los otros verbos, solo cosas de ser o estar en pasado, ¿ok? Solo ser o estar en pasado. Ya no lo vamos a reforzar más incluso. Then we have subject, wasn't, weren't, when el complement. Para negatives, to do the negative statements. And for the questions, we have was, where,
subject, complement, and question mark. Aquí no hay verbo porque el verbo es el que ayuda a preguntar. Está al inicio. Mañana vamos a ver un poco más a detalle esto, pero no podía ponerles a leer sin explicarles estas cosas porque vi que tuvimos mucha dificultad con ello. ¿Ok? So I need to go running to the next class. Mañana les voy a explicar más. Espero que estén puntual porque sí voy a empezar desde el inicio explicando un poco. Vamos a hacer como un resumen del pasado. Un resumen del pasado de los regulares, irregulares, del was y del were. ¿Ok? Yep. Okay. Okay. Have a good night. Bye bye, you guys. Good night, bye bye. Bye. Bye.